es el día en que Beatriz y Julián compartirán con todos ustedes, familiares y amigos, la alegría de convertirse en marido y mujer. Buenas tardes a todos. Antes de empezar con las palabras del Señor... Este es el primer discurso que leo en una boda. Bueno, en realidad me han dicho que es el segundo, pero no recuerdo nada del primero. Culpad a la barra libre. Por eso me han pedido que esta vez lo lea durante la ceremonia. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Mirad, ya viene, saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es una gacela, es un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de mi tapia. Atisba por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así. Levántate, amada mía, hermosa mía. Ven a mí, paloma mía, que anidas en los huecos de la pena, en las grietas del barroco. Déjame con tu figura, mi amado es para mí, es fuerte como la muerte, el celo obstinado como el infierno. Sus saetas son saetas de fuego, las grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos arrastrarlo. Estimados Beatriz y Julián, cuando hablé con vosotros, os vi con una ilusión muy grande. Para que este día lo tendrán para no permitir que nada y nadie enturbie vuestro futuro de felicidad. Y para que esto sea así, tenéis que tener presente que vuestra personalidad y os permitirá hacer vuestro camino sin trompiezos y envueltos de halo de amor, de este amor que hoy os prometéis eternamente. Dichas estas palabras, ha llegado el momento de sellar vuestro compromiso. El matrimonio es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona y adquiere un significado todavía más especial cuando esa relación se fortalece y permanece a lo largo del tiempo. Mientras más años lleve la pareja de casada, mayor será la expectativa o la ansia de celebración. Julián Ferrer Soria. ¿Quieres recibir como esposa a Beatriz Ana Cavia Ortiz? En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. Sí, quiero. Beatriz Ana Cavia Ortiz. ¿Quieres recibir como esposo a Julián Ferrer Soria? Os podéis colocar los anillos. Os declaro unidos en matrimonio, marido y mujer. Os podéis besar.